Buenas noches. El saludo cariñoso de los Pozocas, nuestra comparsa que por muchos años está yendo a carnavalear allá a nuestro querido San José de Chiquito. Ahora estamos entrelazados aquí con la comparsa Cerrapo. Así que tenemos una actividad muy linda, ¿no es verdad, querido? Bien, aquí también vamos a saludar a nuestro amigo Villamil, quien también nos va a hablar sobre una importante actividad que van a realizar este fin de semana. ¿Cómo están, amigos? Un saludo cordial. Estamos aquí haciendo dúo esta vez con la comparsa Pozocas, agradecidos por la confianza. Y queremos hacerle la invitación formal a este 5 de febrero a la Gran Feyoada Chiquitana. Bien. Mira, mocita, ¿dónde va a ser esta actividad? ¿Dónde se va a hacer? Esta actividad es en el Colegio de Agrónomos, que está sobre la avenida Banzer, una cuadra antes del sexto anillo. Ahí va a ser el encuentro con una linda música, con comidas, bebidas, van a haber risas, en fin, todo lo que encierra una kermés, una comida chiquitana. Así que invitamos a todas las comparsas, a todos los amigos que siempre están con nosotros en los carnavales allá en San José. Los invitamos que vengan y compartan con nosotros las comparsas tradicionales, las comparsas que siempre están presentes en el carnaval josesano. Los esperamos este 5 de febrero, ahí donde les estoy mencionando, en el Colegio de Agrónomos. Importante actividad donde también es la oportunidad para el reencuentro con josesanos, con carnavaleros, con las personas de Santa Cruz también que pueden participar, y que también vamos a hacer la invitación para que vayan al Carnaval de San José. Exactamente, la invitación está abierta para todo Santa Cruz, para todos los residentes de San José que nos acompañan, este domingo 5 de febrero. Vamos a tener toda la alegría que nos caracteriza como comparsa josesana, música al vivo, va a haber la cerveza fría que sí o sí tiene que estar presente, y los esperamos. Los esperamos siempre con el cariño de siempre que nos caracteriza, así que bueno, es una buena oportunidad que nos demos un abrazo después de tanta pandemia, cosas políticas que están sucediendo por ahí. Bueno, pero lo importante es estar juntos y darnos un abrazo.